Vamos a despedir nuestro programa de hoy con un título que espero que dé mucho que hablar. Es el nuevo proyecto de nuestro buen amigo, el realizador malagueño Miguel Almanza, que además viene acompañado de una actriz, bueno, súper, súper conocida, muy simpática y sobre todo muy profesional y una triunfadora, Macarena Gómez y Miguel Almanza, nuestro buen amigo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo, Miguel? Bien, bien, muy bien. Las pesadillas de Alberto Soto, sí. Es el título de esta nueva película que estáis rodando con caras muy conocidas, entre ellas pues nuestra Macarena Gómez, que yo sé, digo nuestra porque ella siempre que puede viene por Málaga y es muy asidua a Málaga. Sí, yo creo que, mira, el año pasado no pude venir, pero yo creo que he venido como 10 veces, 10 ediciones, sí. O sea que vamos, he venido, que sí, súper, sí. Súper, súper, sí, Málaga sí. Es como ya tu segunda tierra. Sí, 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 ¿eh? Totalmente, además, Andalucía, bueno, que tú, yo sé de Córdoba. Muy bien, que tú lo has sabido, que me dicen que soy sevillana, soy cordobesa. No, ella es cordobesa, claro que sí. Bueno, contadme un poquito de este proyecto, porque ahora mismo está, sé que se va a rodar poquito a poco, porque claro, tienes que requerir que los actores tengan tiempo, que puedan bajar a Málaga a grabar, pero esto ya va tomando cuerpo y ella ya ha grabado su papel de psicóloga. Sí, como lo estamos sacando, digamos, un poco a lo guerrero, ¿no? Pues vamos cuadrando un poco según disposición, entonces lo estamos afrontando como por partes, ¿no? Nos centramos en una parte, ¿no? Por ejemplo, esta primera parte que ha sido la parte de Macarena que no hemos centrado y ha sido pum, 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 Macarena. Y ahora ya pues, para junio, por ahí, una segunda parte, finales de verano y para la idea es que para Navidad está haciendo comidita de empresa ya con los brutos. ¿Qué cuenta la película, Las pesadillas de Alberto Soto? A ver. Pues la verdad es que a mí me da cosa de, bueno, no sé, es que contar sin a lo mejor no en resumen. No revelar nada, ¿no? Es como un chaval, como a lo mejor se podía decir sin revelar nada, un chaval que digamos es bueno, que puede ser una víctima, que puede ser tal y cual, y es como una persona normal, con un fondo bueno, cómo puede llegar a trastornarse por culpa de un trauma. Que pasó en su pasado y cómo ese trauma le ha afectado y las consecuencias que se derivan de ese trauma, ¿no? Macarena, yo quiero preguntarte, ¿qué viste en el guión para decir, bueno, Miguel lleva muchos cortos hechos, es uno sí. De los cortometrajistas más prolíferos que tenemos aquí en Málaga, pero es su primer largo, por tanto, debut como ópera prima, ¿no?, como director de largo. ¿Qué viste tú en el guión que dijiste, yo quiero sumarme a ese proyecto? Pues mira, para empezar te voy a confesar una cosa, yo me leo todos los guiones que me llegan, de todos los cortometrajistas o largos, sea cine independiente o sea ya de un director reconocido, me da igual, yo me lo leo todo, porque para mí, para empezar, es un placer que alguien piense en mí para un personaje. Chicos, no sé decirte, a mí me fascinó el guión, es que me fascinó, no sé, me parecía que estaba escrito con mucha naturalidad, no había... Es como la vida misma, me pareció que está muy bien dialogado. Y el personaje, digo, esto es un reto, es muy difícil. Es un personaje que además es una psicóloga, que las tres escenas que tengo, hablo a piñón y además un texto muy complejo de entender también. Y me apetecía muchísimo, además Miguel me ofreció el guión, yo luego vi sus cortos, me parecía muy estimulante la forma que él tiene de rodar de cámara y seguir grabándote hasta el poro, la pinilla, el poro, y digo, jo, nunca he hecho algo nada así. Y es que me pareció fascinante, de verdad. Y hoy, fíjate que hablando con mi repre, que me preguntaba qué tal, y digo, te diría que es uno de los personajes más difíciles que he hecho en mi vida. Fíjate, con todas las pelis que he hecho, series, y es uno de los personajes más complicados. O al menos lo hemos hecho complicado, porque Miguel me ha dado la oportunidad también de improvisar mucho y ha sido... Eso lo suyo. Mira, ayer yo a las 9 de la noche estaba agotada. Nos fuimos luego a tomar unas cañas y yo no podía mantener una conversación con nadie porque fue psicológicamente agotador. Estaba para una de zombie, a las 9 de la... Sí, estoy muy contenta, la verdad. Bueno, el reparto lo completa, aparte de Macarena Gómez, Rafa Puerto, que es un actor que aquí en nuestro programa lo queremos mucho, porque es un tío con mucho talento y lo hace muy bien. También tenemos por ahí a Andrés Suárez y hay también nombres muy conocidos a nivel nacional como Macarena, que parece que se están sumando también a este proyecto. O sea que esto pinta muy bien. Sí, sí, vamos, Salva Reina, por ejemplo, que aquí en malagueño le tengo dicho para septiembre, a ver si nos saca el hueco y demás. Y después de aquí de Málaga, la verdad que gente a lo mejor incluso que no tiene una trayectoria a lo mejor como la de Macarena, que es un puntazo, pero que también muy válido, vamos, que los fichajes que digamos que van surgiendo y demás, estoy muy orgulloso y demás. Y con ella fue una pasada ayer, vamos, lo que ha comentado la improvisación, había la tercera toma que digo, yo no paro, yo que siga
Hombre, a mí me parece muy bonito también que Miguel, que ha hecho muchos cortos y ha contado con actores de aquí de Málaga, que le dé la oportunidad a esos actores de participar en su primer largo. Eso yo creo que él se debe a sus actores. Y claro. Claro que sí, eso es fundamental, pero yo también, como le digo a Miguel, debe escoger también otros actores para papeles que nos, en los cuales dudes a quién ofrecérselo, debes tener caras conocidas, porque así funciona todo, evidentemente. Y pero bueno, él está ahí luchando por caras conocidas y luego actores malagueños que a lo mejor para el público malagueño son conocidos, pero a nivel nacional no han tenido más repercusión, pero que son maravillosos. Porque a ti es verdad que no te falta el trabajo ni en televisión ni en cine y que siga colaborando en proyectos de gente que está comenzando, dice mucho de ti, Macarena. Bueno, porque es que yo amo mi profesión, yo no me trabajo solo por dinero, yo trabajo porque me apasiona lo que hago. Yo siempre he sido defensora de los cortometrajistas o del cine independiente y yo me uno a proyectos cuando creo que, cuando realmente creo en ellos o me ofrecen un personaje que creo que me va a aportar muchísimo. Es que, insisto, yo hoy hablando con mi repre le decía, es uno de los personajes más difíciles que he hecho nunca. Y para mí es un orgullo, un orgullo. Pues ojalá tenga muchísimo éxito la película y ojalá el año que viene la película, ¿verdad, Miguel? Sí, que lo hablábamos ayer, se pueda presentar en Málaga. No sé si la habrá terminado o no, pero un teaser. Está hecha con mucho amor. Yo le decía a Miguel que está reunido, rodeado de grandes amigos. Qué bonito, Miguel. Oye, pues os dejamos ya. Muchas gracias por atendernos. Mucha suerte para Las pesadillas de Alberto Soto y ojalá la veamos en el Festival de 2017 en Málaga, aunque sea como adelanto, en la sección 5 minutos. Sí, y si se puede ser ya de estreno, pues mejor todavía. Bueno, de estreno y con premios. Sí, eso es lo que pega, eso es lo que pega. Oye, Miguel, Macarena, muchas gracias, un placer y hasta muy prontito. Muchas gracias a vosotros. Campaña,